¿Qué tal? Pues ya vamos por la unidad 5, la cual tiene como título What time is it? Que significa ¿qué hora es? Entonces, en esta unidad vamos a estar hablando acerca de ciudades y zonas horarias. También vamos a estar hablando acerca de las actividades de las personas. Entonces, sin más preámbulo, entremos ya en materia. Pues como primera parte tenemos el snapshot, donde vamos a hacer un listen and practice. Como vemos en la ilustración, pues tiene como título time zones, que son zonas horarias, ¿verdad? En este caso, en las ilustraciones vemos a algunas ciudades como Mexico City, New York, Dubai and Seoul. Y vemos también distintos horarios. Por lo tanto, vamos a escuchar el listening y vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Entonces, escuchemos. Unit 5. What time is it? Page 30. Exercise 1. Snapshot. Time zones. Listen and practice. Mexico City. 10 a.m. New York. 11 a.m. Dubai, 7 p.m. Seoul, 12 a.m. Pues hemos escuchado la correcta pronunciación del pie de imagen. Como podemos ver, pues el punto de esta parte es que nosotros entendamos de que pues existen diferentes tipos de zonas con diferentes horarios. Por lo tanto, es muy común que cuando veamos lo que es cómo preguntar la hora, tengamos ya bien claro esta parte. Muy bien, como pueden ver, en la Ciudad de México son las 10 a.m., en la Ciudad de Nueva York son las 10 a.m. también, en Dubai son las 7 p.m. y en Seoul son las 12 a.m. Entonces, como pueden ver, es completamente diferente, ¿no? Aunque en algunas partes pueda coincidir el horario, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver lo que son algunas preguntas que nos muestra aquí el snapshot. La primera pregunta dice: ¿Is your city or town in the same time zone as one of these cities? Eso en español significa: ¿está su ciudad o pueblo en la misma zona horaria que una de estas ciudades? Entonces ahí lo comentan o responden esa pregunta, ¿verdad? La segunda pregunta dice: ¿What other events or shows are on television in different time zones? Esto en español significa: ¿qué otros eventos o programas hay en la televisión en diferentes zonas horarias? Entonces, contesten esas dos preguntas y continuemos con la siguiente parte. Pues en la parte 2 tenemos una conversación, la cual tiene como título It's 2 o'clock
in the morning. Entonces, primero vamos a escuchar el listening y después vamos a interpretar esta conversación. Entonces, escuchemos. Page 30, Exercise 2. Conversation. It's 2 o'clock in the morning. Part A. Listen and practice. Hello? Hi, Amar. This is Brian. I'm calling from New York. Brian? Wait. Where are you? I'm home on vacation, remember? I'm calling about the soccer game. Great game. Oh, that's good. But what time is it there? It's 2 p.m. And it's 2 o'clock in Australia, too, right? That's right. It's 2 o'clock in the morning. 2 a.m.? Oh, of course. I'm really sorry. That's okay. Congratulations on the game. Muy bien, ahora vamos a interpretar un poco esta conversación. Muy bien, como primer sujeto tenemos a Amar, el cual comenta hello, y Brian responde, hi, Amar, this is Brian, I'm calling from New York. Entonces, primero Amar dice hola, y Brian responde, hola, Amar, soy Brian, te llamo de Nueva York, ¿ok? Luego Amar comenta, Brian, wait, where are you? Como Brian, espera, ¿dónde estás? Y Brian responde, I'm home on vacation, estoy en casa de vacaciones, remember, ¿recuerdas? Y después comenta, I'm calling about the soccer game, great game, te hablo por el partido de fútbol, en este caso por el juego de fútbol, ¿verdad? Great game, como qué juego tan genial. Y luego dice Amar, oh, that's good, oh, qué genial, estupendo. But what time is it there? Como, pero ¿qué hora es allá? Y Brian comenta, it's 2 p.m. and it's 2 o'clock. Dice, son las 2, en este caso, de la tarde. Y son las 2 en punto. En Australia también, ¿cierto? Y Amar comenta, that's right, it's 2 o'clock in the morning. Dice, eso es cierto, son las 2 en punto de la mañana. Y luego Brian comenta, 2 a.m., 2 de la mañana. Oh, of course, I'm really sorry. Dice, es cierto, lo siento mucho, ¿ok? Y luego dice Amar, that's gay, congratulations on the game. Como, no te preocupes, está bien. Felicidades por el juego. Muy bien, pues esa es la interpretación que yo le di a esta conversación. Espero y haya quedado entendido. Entonces vamos a continuar con la siguiente parte. Pues ya en la siguiente parte tenemos la parte 3, que es un Grammar Focus. En esta parte, y como siempre les digo, tienen que ir dentro de esta misma pestaña a la parte de Grammar de la unidad. En esa parte van a encontrar el Grammar asociado a esta parte, que es la hora, ¿verdad? Entonces vayan allí, pausen el video y nos vemos en cuanto terminen. Entonces, pausa en el video. Muy bien, espero y haya quedado claro el video al que les mandé. Ahora vamos a recapitular solamente un poquito en esta parte. Vamos a escuchar antes que nada la correcta pronunciación de esta tablita. Entonces, escuchemos. Page 31. Exercise 3. Grammar Focus. What time is it? It's 2 o'clock. It's 2:05. It's 5 after 2. It's 2:15. It's 1:15 after 2.
It's 2:30. It's 2:40. It's 2:40. It's 2:45. It's 3:15. Muy bien, pues como ya vieron en el video de Grammar Focus, tenemos dos maneras de decir la hora en inglés. Las dos formas no las tenemos que aprender, no es como de que, ah, bueno, esta es la forma más fácil, pues esta es la que me aprendo, no. Porque en ciertas ocasiones nos van a decir la hora en cualquiera de los dos formatos. Por lo tanto, si solo nos aprendemos un formato, pues cuando nos lo digan en el formato 2, por ejemplo, pues no vamos a entender, ¿verdad? Por eso es preciso aprender en las dos formas, ¿sí? Ahora bien, aquí tenemos algunos otros ejemplos, tenemos más ejemplos de pues algunos horarios, ¿verdad? Como la primera parte, it's 2:00, que son las 2 en punto, ¿verdad? En la segunda dice it's 2:05, que son las 2:05. Ese es un formato y el otro formato sería it's 2:05. Son las 5 después o son 5 después de las 2, ¿verdad? Muy bien, en la otra parte it's 2:15, son las 2:15, o en el otro formato it's 2:15, como es un cuarto pasado de las 2. Muy bien, en la otra dice it's 2:30, como son las 2:30 o las 2:30. En el otro dice it's 2:40, como son las 2:40. En el otro formato podría ser it's 2:20. Son, en este caso, como son 20 para las 3. Y en el último dice it's 2:45, como son las 2:45. En el otro formato sería it's 2:45. Entonces, pues, eso es la hora, ¿verdad? Esa es la manera correcta de decir la hora en inglés. Ahora bien, vamos a hacer los siguientes ejemplos. Vemos que tenemos una activity por ahí. Dice paperwork, look at these clocks. What time is it? Como qué hora es. Dentro de estas 6 imágenes, vemos que tienen diferentes zonas horarias. Bueno, no zonas horarias, diferentes horas, ¿verdad? Diferentes tipos de horas. Entonces, aquí vemos que hay una pregunta, que es la pregunta, tiene como título la unidad, what time is it, que significa qué hora es. Esa pregunta la van a contestar diciendo la hora en los dos formatos, ¿sí? De acuerdo a cada imagen. Para cada imagen van a realizar esa pregunta, what time is it, y la van a responder en los dos formatos. Entonces, sin más por el momento, vamos a continuar con la siguiente parte. Pues continuando con la parte 3 de Grammar Focus, tenemos una serie de ilustraciones donde vamos a estar viendo la manera de representar la tarde, el día, la noche, la madrugada en inglés. Entonces, primero vamos a escuchar el listening y después vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, escuchemos. Page 31, Exercise 3, Grammar Focus. Is it a.m. or p.m.? It's 6:00 in the morning. It's 6 a.m. It's 12:00. It's 12 p.m. It's noon. It's 4:00 in the afternoon. It's 4 p.m. It's 6:00 in the evening. It's 6 p.m. It's 9:00 at night. It's 9 p.m. It's 12:00 at night. It's 12 a.m. It's midnight. Muy bien, pues continuando con este tema, la primera ilustración dice it's 6:00. Como pueden ver, el o'clock podría ser opcional en algunos casos.
En este caso dice it's 6 o'clock in the morning, como son las 6 en punto de la mañana. Para decir de la mañana decimos in the morning, o también podemos decir it's 6 a.m. Estamos diciendo exactamente lo mismo. Ese a.m. dice de la mañana, eso significa. Muy bien, la siguiente imagen dice it's 12 o'clock, otra vez o'clock está entre paréntesis porque es opcional. Otra manera sería it's 12 p.m., ¿ok? En este caso, como podemos ver, estamos representando la hora con dígitos, ¿ok? Entonces, p.m. significa de la tarde, entonces ese p.m. ya nos está diciendo que es las 12 de la tarde. En el caso de que manejemos un formato de 12 horas y no de 24, ¿verdad? Ahora, otra manera de decir esto podría ser it's noon. Cuando decimos it's noon, estamos diciendo es mediodía. Y entonces estaríamos diciendo lo mismo que it's 12 p.m. Entonces es exactamente igual. Ahora, la siguiente ilustración dice it's 4 o'clock in the afternoon. Son las 4 en punto de la tarde. Es igual a decir it's 4 p.m. Entonces, uno es con letras y otro con dígitos. Entonces, estamos diciendo exactamente lo mismo. En la siguiente ilustración dice it's 6 o'clock in the evening. Son las 6 en punto de la tarde. ¿Ok? O también podemos decir it's 6 p.m. Son las 6 de la tarde, ¿ok? La siguiente imagen dice it's 9 o'clock at night. Son las 9 en punto de la noche. De la noche lo decimos at night, ¿ok? Entonces, eso es igual a decir it's 9 p.m., ¿de acuerdo? La siguiente y última imagen dice it's 12 o'clock at night. Son las 12 en punto de la noche. ¿Ok? Eso sería igual a decir it's 12 a.m. Son las 12 como de la mañana, ¿sí? Muy bien. Y la última dice it's midnight. Es medianoche. Entonces, como podemos ver, hay muchas maneras de decir la misma hora, ¿verdad? Solamente hay que aprender esos modificadores que tenemos, ¿verdad? Como in the morning, noon, in the afternoon, at night, in the evening, or midnight. ¿Ok? Entonces hay que aprender eso y saber cómo usarlo. También AM y PM. ¿Sí? Ahora bien, ya que entendimos esta parte, vamos a ir a la parte. Vamos a la parte B donde dice pair word, say each time a different way. Dice que es un trabajo en pareja. Vamos a decir cada hora en una forma diferente. El ejemplo que nos da es el siguiente. It's 8 o'clock in the morning. Eso es igual a decir it's 8 a.m. Entonces estamos diciendo la hora en dos formas diferentes usando ya estos modificadores que anteriormente habíamos dicho, ¿verdad? Y así van a ir haciendo los siguientes ejercicios. Entonces, sin más por el momento, vamos a continuar con la siguiente parte. Pues ya para terminar la parte 3 de Grammar Focus, vamos a ir al grammar del libro en la unidad 5 correspondiente, ¿verdad? Y vamos a encontrar los siguientes ejercicios. El ejercicio 1 nos dice, what time is it? Is it a.m. or p.m.? ¿Ok? Es un ejercicio similar al que ya hicimos anteriormente. Aquí nos da una notita. Remember, you can say times different ways. Recuerda, puedes decir la hora de diferentes maneras, ¿verdad? Por ejemplo, dice que 1:15 es igual a 1:15 or a quarter after 1. Como podemos ver, la hora se puede decir de diferentes maneras, como ya se había explicado. Luego nos da los ejercicios. Nos da dos ejemplos, de hecho. Dice, write each
sentence in a different way. Como escribe cada oración de una forma diferente. La primera nos dice, it's a quarter to four. Es un cuarto para las cuatro, ¿ok? Otra forma de escribir eso sería, it's 3:45. Como son las 3:45. El otro ejemplo nos dice, it's 7 p.m. Son las 7 de la tarde. Eso también lo podemos escribir, it's 7 in the evening. Son las 7 de la tarde. Entonces, aquí el punto es escribir el horario que ya nos da de una manera diferente. Entonces, esa va a ser la actividad para culminar ya la parte 3. Ahora sí, vamos ya a la parte 4. Muy bien, pues hemos llegado a la parte 4 donde tenemos un listening, el cual tiene como título What time is it in Tokyo? Ok, aquí vamos a hacer dos actividades, la actividad A y la actividad B. En la actividad B, las instrucciones nos dicen Lauren and John are calling friends in different parts of the world. Ok, dice que Lauren y John están llamando amigos de diferentes partes del mundo. Listen, what time is in these cities? Escucha, ¿qué hora es en estas ciudades? Y justamente abajito nos da una tablita donde tenemos la ciudad y la hora. Por ejemplo, Vancouver. En Vancouver son las 4 de la tarde. ¿Qué hora será en Vancouver? En London, en Tokio y en Sao Paulo. Esa es la hora, la van a colocar ahí en la parte de time. Luego en la parte B nos dice listen again, como escucha otra vez, check the correct answers. Revisa o palomea las respuestas correctas. Entonces, estas dos actividades están asociadas, van del mismo audio, por eso se los voy a colocar una vez. Y ustedes lo pueden repetir las veces que quieran para ir completando esta actividad. Entonces, en la actividad 2, ¿qué van a hacer? Simplemente revisar cuál es la respuesta correcta para cada una de las oraciones. Por ejemplo, la primera dice, Tanawat is getting married in Sao Paulo or sleeping. Tanawa está casándose, está en Sao Paulo o está durmiendo. Richard is in London, in Bangkok o late. Entonces, Richard está en London, está en Bangkok o llegó tarde, ¿ok? La siguiente, Misaki is in Tokyo, in Vancouver o watching TV. Misaki está en Tokio, está en Vancouver o está viendo la televisión. Ahí ustedes van a colocar cuál es la respuesta correcta de acuerdo al audio. Entonces, sin más por el momento, vamos a escuchar el audio. Page 32. Exercise 4. Listening. What time is it in Tokyo? Part A. Lauren and John are calling friends in different parts of the world. Listen. What time is it in these cities? What time is it now, John? It's 4 o'clock. Okay. It's 4 p.m. here in Vancouver, so it's 7 a.m. in Bangkok. I'm calling Tanawat. Now? He's sleeping. Oh, you're right. Well, let's call your friend Richard. What time is it in London? It's 1 a.m. Oh, that's late. What time is it in Tokyo? 9 a.m. Great. I'm calling Misaki. Wait a minute. She's in Sao Paulo this week, remember? Oh, right. Well, I have her phone number in Sao Paulo. What time is it there? It's 9 in the evening. She's watching television, of course. She does that every evening. So are you calling her? Sure. We have to tell someone we're getting married.
Muy bien, pues espero que hayan podido contestar las dos actividades. Ahora vamos a continuar con la siguiente parte. Pues hemos llegado ya a la parte 5 de Conversation, la cual tiene como título What are you doing? Como ¿qué estás haciendo?, ¿verdad? Vamos a escuchar primeramente esta conversación y después vamos a interpretarla un poco. Entonces, escuchemos. Page 32. Exercise 5. Conversation. What are you doing? Listen and practice. Hey, Kate. What are you doing? I'm cooking. I know, but why are you cooking now? It's 3 o'clock in the morning. I'm sorry, but I'm really hungry. What are you making? Spaghetti. With tomato sauce? With tomato sauce and cheese. I love spaghetti. I'm getting hungry too. Good. Let's eat. Muy bien, pues vamos a interpretarla. Primero Jay comenta, hey Kate, como hola Kate. Y Kate responde, what are you doing? Como, ¿qué estás haciendo? Después Jay le responde, I'm cooking, como estoy cocinando. Kate comenta, I know, but why are you cooking now? Lo sé, pero ¿qué estás cocinando ahora? It's 3 o'clock in the morning. Son las 3 en punto de la mañana. Jay responde a esto, I'm sorry, but I'm really hungry. Lo siento, pero realmente tengo hambre. Y luego Kate comenta, what are you making? Como, ¿qué estás preparando? Y Jay responde, spaghetti. Como espagueti, ¿verdad? Kate después pregunta, with tomato sauce, con salsa de tomate. Y Jay responde, with tomato sauce and cheese, con salsa de tomate y queso. Después Kate comenta, I love spaghetti. Oh, I'm getting hungry too. Como, me encanta el espagueti. Estoy como teniendo hambre ahora, como que me está dando hambre también. Y luego Jay termina diciendo, good, let's eat. Como, bien, comamos. Entonces, esa sería la interpretación de esta conversación. Y bueno, sin más por esta parte, vamos a continuar con la siguiente. Pues ya estamos en la parte 6 de Pronunciation, la cual tiene como título Rising and Falling Intonation, lo cual significa entonación ascendente y descendente. Aquí vemos que hay dos tipos de preguntas, las que inician con el verbo to be y las que inician con un WH question. Las que inician con verbo to be o preguntas cerradas, como ya habíamos explicado, estas van a tener una entonación ascendente, mientras las que inicien con un WH question, como en el caso de what, estas van a tener una entonación descendente. Entonces, vamos a escuchar cómo suenan estas preguntas y después vamos a ver de qué se trata el ejercicio. Page 32. Exercise 6. Pronunciation. Rising and falling intonation. Part A. Listen and practice. Notice the intonation of the yes, no, and WH questions. Is he cooking? Are they sleeping? What's he making? What are they doing? Entonces, como pudimos escuchar, las primeras preguntas tienen una entonación ascendente, como is he cooking? Are they sleeping? Como pueden ver, se escucha un poco más fuerte en la parte final. Mientras que las de WH question tienen una entonación ascendente, como what's he making? What are they doing? Entonces, como pueden ver, su sonido va descendiendo. Ahora, en la parte B dice, listen to the questions, draw a rising row,
for raising intonation and a falling around for falling intonation. Entonces aquí nos dice que escuchemos las preguntas y vamos a dibujar una flecha ascendente para la entonación ascendente y una flecha descendente para la entonación descendente. Entonces vamos a escuchar 6 preguntas en la parte B y vamos a dibujar una flecha ascendente para las preguntas que tengan entonación ascendente y descendente para las preguntas que tengan entonación descendente. Entonces, escuchemos. Page 32. Exercise 6. Part B. Listen to the questions. Draw a rising arrow for rising intonation and a falling arrow for falling intonation. 1. Are you wearing a coat? 2. What are you doing now? 3. What time is it? 4. Is it midnight? 5. What color is his t-shirt? 6. Are you from Thailand? Muy bien, pues espero hayan podido contestar el ejercicio. Sin más por esta parte, vamos a continuar con la parte 7. Pues ya vamos por la parte 7 de Grammar Focus, donde vamos a estar viendo Present Continuous WH Questions. En esta parte vamos a volver a tocar el tema del presente continuo, un tema que ya se vio anteriormente, solo que ahora lo vamos a recapitular con un WH question, ¿ok? Entonces ahora vamos a estar utilizando el WH question what. Recuerden que los WH questions se utilizan para hacer preguntas abiertas, es decir, que ya no podemos responder con un simple sí o un simple no. Entonces, a continuación veremos algunos ejemplos. Antes de esto, vamos a escuchar estos ejemplos para poder conocer exactamente su pronunciación correcta. Entonces, escuchemos. Page 33, Exercise 7, Grammar Focus, Present Continuous WH Questions. What's Daniel doing? He's sleeping right now. What's Letitia doing? It's 6 a.m., so she's getting up. What are Laya and Aaron doing? They're having breakfast. What's Tiago doing? He's going to work. What are Kim and Paul doing? It's noon, so they're eating lunch. What's Amina doing? She's working. What's Tamara doing? She's eating dinner right now. What's Kento doing? He's checking his messages. What are you doing? What are you doing? It's I'm. Muy bien, pues como podemos ver, tenemos diferentes ilustraciones. En cada una de ellas hay un lugar diferente y también una hora diferente. De lo que hacen estos sujetos es el punto de esta parte. Como podemos ver, el primer sujeto, que es Daniel, ¿qué está haciendo él? Dice, what's Daniel doing? He's sleeping right now. Él está durmiendo ahora, ya que en San Diego son las 4 a.m. Ahora, en Guadalajara, las 6 a.m., la pregunta dice, what's Leticia doing? It's 6 a.m., so she's getting up. Como, ¿qué está haciendo Leticia? Son las 6 de la mañana, entonces ella se está levantando. Washington, D.C., 7 a.m.
Okay, entonces, what are Leah and Erin doing? ¿Qué están haciendo Leah y Erin? They're having breakfast. Ellas están desayunando. Luego, Brasilia, 9 a.m. Okay. What's Tiago doing? ¿Qué está haciendo Tiago? He's going to work. Él está yendo al trabajo. Edinburgh, noon. Es mediodía, ¿verdad? What are Kim and Paul doing? ¿Qué están haciendo Kim y Paul? It's noon, so they're eating lunch. Es mediodía, entonces ellos están almorzando. La siguiente imagen dice, Cairo, 3 p.m., what's Amina doing? ¿Qué está haciendo Amina? She's working. Ella está trabajando. Ahora veamos las siguientes imágenes. Muy bien, en la siguiente imagen dice, what's Tamara doing? Jakarta, 7 p.m., ¿ok? She's eating dinner right now. Dice, ¿qué está haciendo Tamara? Ella está cenando ahora mismo, right now, significa ahora mismo. En la siguiente imagen dice, Osaka, 9 p.m., como Osaka, las 9 de la tarde o de la noche. What's Kento doing? ¿Qué está haciendo Kento? He's checking his message. Ok, él está revisando sus mensajes. Y bueno, en la última parte, your city, tu ciudad, ¿verdad? Ahí vamos a comentar qué estamos haciendo ahora mismo y qué hora es en nuestra ciudad. Entonces, lo comentan y lo escriben ahí abajito. Ok, recuerden que van a iniciar la hora con un X. Y cuando vayan a contestar la pregunta de qué están haciendo, comienzan con un I'm, ¿ok? Como I'm doing my homework, I'm getting up, I don't know. Entonces, ahí lo van a comentar. Muy bien, entonces vamos a continuar con la parte A del paid work. Pues en la parte A de paid work tenemos una actividad. La instrucción dice, ask and answer the questions about the picture. Vamos a hacer preguntas, ¿ok? Bueno, más bien ya están hechas aquí las preguntas. Lo único que vamos a hacer es responder estas preguntas que ya tenemos aquí con la parte que ya vimos de las imágenes, ¿verdad? La primera pregunta dice, who's having breakfast? ¿Quién está desayunando? Ahí lo van a colocar. La segunda dice, who's eating dinner? ¿Quién está cenando? La tercera dice, where's Amina working? ¿Dónde está trabajando Amina? La siguiente dice, where's Kento checking his message? ¿Dónde está revisando Kento sus mensajes? La 5 dice, what's Daniel doing? ¿Qué está haciendo Daniel? La 6 dice, what's Tiago wearing? ¿Qué está usando o qué está vistiendo Tiago, verdad? Why is Leticia getting up? ¿Por qué se está levantando Leticia? Y la 8 y última dice, why are Kim and Paul having lunch? ¿Por qué están Kim y Paul almorzando? Entonces ahí van a colocar las respuestas de cada una de esas preguntas de acuerdo a la imagen, ¿verdad? Al ladito nos da una tablita de spelling, donde nos da las reglas para agregar ing. Esas reglas ya las vimos. En la primera, pues, solamente agregamos ing. Sleep, sleeping. Get, como es, en este caso, un verbo que termina en consonante y antes de ella hay una vocal, pues es necesario duplicar la última consonante y agregar ing. En el siguiente caso, que es have, ya habíamos visto que como es un verbo que termina en e, tenemos que omitir la e y agregar ing, ¿ok? Siempre y cuando antes de la e haya una consonante. En este caso sí lo hay y es la v. Entonces, continuamos con la siguiente parte. Pues en la parte 8 tenemos un word power que tiene como título, What are they doing? ¿Qué están haciendo ellos?
Primero vamos a escuchar los siguientes verbos y después vamos a dar el significado de cada uno de ellos y a su vez la actividad que se tendrá que realizar en esta parte. Entonces, escuchemos. Page 34. Exercise 8. Word power. What are they doing? Part A. Listen and practice. They are dancing. She's driving. He's listening to music. He's playing basketball. She's reading. He's riding a bike. They're running. They're shopping. She's studying. She's swimming. He's taking a walk. They're watching a movie. Muy bien, pues la actividad aquí es que ustedes escriban esos verbos dentro de una oración, como en el inicio. Como podemos ver, dice they're dancing. Ellas están bailando. Utilizaron el primer verbo, que es dance, y construyeron esa oración, ¿verdad? En presente continuo. Así van a ir haciendo con los demás verbos. Les voy a dar la traducción de cada uno de ellos y ustedes realizan la actividad. Bueno, el segundo es drive, que es conducir. El siguiente es listen to music, que es escuchar música. El siguiente, play basketball, que es jugar baloncesto. El siguiente es read, que es leer. El siguiente, ride a bike, que es conducir o andar en bicicleta, más bien andar en bicicleta. El siguiente, run, que es correr. El siguiente, shop, que es comprar. El siguiente, study, que es estudiar. El siguiente, swim, que es nadar. El siguiente, take a walk, que es dar una caminata en este caso. El siguiente, watch a movie, que es ver una película. Entonces, es la traducción de cada una de estas expresiones. Ustedes ya saben, tienen que convertirlo a presente continuo utilizando los sujetos que ya están ahí. Entonces, continuemos con la siguiente actividad. Muy bien, pues en la siguiente actividad, que es la actividad B, nos da las instrucciones de paperwork, ask and answer questions about the pictures in part A. Vamos a realizar preguntas y a responderlas acerca de las figuras que vimos anteriormente. Nos da dos ejemplos. El primero dice, are they running? ¿Están ellos corriendo? Y la B dice, no, they're not. Y es que en la primera imagen, recuerden que estaban dos chicas bailando. Por lo tanto, por eso responde, no, they're not. El siguiente ejemplo nos dice, what are they doing? They're dancing. Entonces, como podemos ver, si nos preguntan, esta actividad es en pareja, traten de apoyarse de algún compañero, familiar o amigo y realicen estas preguntas. Si la respuesta es negativa, pues pregunten nuevamente, what are they doing? Y que su amigo, compañero o la persona que les apoye les diga qué está haciendo, ¿verdad? Como es en el caso de they're dancing. Y así lo van a ir realizando con cada una de las imágenes. Entonces, esa es la actividad de la parte B. La parte C no la vamos a hacer porque es un trabajo en grupo y pues por ahora no se puede. Sin embargo, vamos a ir a la parte 9 de Interchange 5, que tiene como título What's Wrong with this picture? Como cuál es el error con estas imágenes. Con esta imagen, perdón. Bueno, aquí la instrucción nos dice, what's wrong with this picture? Go to Interchange 5 on page 118. Entonces, vamos a esa página. Pues ya estamos en el Interchange 5, titulado What's wrong with this picture? ¿Cuál es el error con esta imagen? ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, las instrucciones nos dicen, group work. What's wrong with this picture? Tell your classmates. Okay, ¿cuál es el error con esta imagen? Dile a tu compañero
Luego dice, me and Karen are playing basketball. Este es el ejemplo. But they're wearing dresses. Dice, Mia y Karen están jugando baloncesto, pero ellas están usando vestido, ¿verdad? Entonces, aquí el error es que no tienen ropa deportiva de acuerdo a ese juego, ¿verdad? Por lo tanto, ese sería el error. Como pueden ver, van a estar utilizando aquí los conectores. En este caso usamos but. También van a estar utilizando el presente continuo, ¿verdad? Y también puede ser de que estén hablando un poco acerca de la vestimenta. Entonces van a ir buscando los errores de cada sujeto. Entonces les voy a mostrar la imagen lentamente para que ustedes realicen esta actividad. Entonces se las muestro. Muy bien, pues espero y puedan realizar la actividad. Continuemos con la siguiente parte. Muy bien, pues ya para terminar la unidad, vamos a concluir con un rhythm, ¿sí? Tiene como instrucción, skim the conversation, write the name of the correct person of each picture. ¿De acuerdo? Bueno, pues significa... como ojea la conversación, observa la conversación, ¿ok? Write the name of the correct person of each picture. Vamos a escribir el nombre de la persona correcta sobre cada imagen, ¿ok? Entonces, vamos a la conversación completa. Se las voy a mostrar a continuación y ustedes la tienen que analizar. Recuerden que si alguna palabrita no la entienden, pueden apoyarse de alguna herramienta como algún traductor, diccionario, etc. Entonces, esa es la conversación, la van a leer, se las dejo aquí, pueden pausar el video para leerla y bueno, vamos a hacer la actividad que nos pide. En la parte B dice, read the conversation, who is doing these films? Lee la conversación, ¿quién está haciendo estas cosas? Luego dice, choose the correct answers, como elige la respuesta correcta, ¿sí? Recuerden que en la conversación tienen que colocar el nombre de cada persona. Aquí hay un espacio en blanco, si se dan cuenta, en la conversación. Luego más arribita hay otro espacio. En esos espacios van a colocar el sujeto, el nombre del sujeto, el cual está en la imagen. Eso lo van a encontrar en la conversación. Y bueno, continuando con la parte de abajo, aquí lo único que habíamos dicho que hay que hacer, dice, ¿quién está haciendo estas cosas? Elige a la persona correcta, la respuesta correcta, ¿ok? En la 1 dice, Pam o Eva is watching a movie. ¿Quién de las dos está viendo una película, Pam o Eva? En la 2 dice, is visiting friends, está visitando amigos, Pam o Eva, ¿cuál sería la persona que está realizando esta actividad? La siguiente dice, is working in an office, está trabajando en una oficina, también ahí va a colocar quién de las dos está haciendo esa actividad. La siguiente, is making coffee, ahí van a colocar también la actividad. La siguiente, is calling Eva on her cell phone, ¿quién está llamando a Eva por su teléfono, en su teléfono? Y la última, is calling Pam, ¿quién está llamando a Pam, verdad? Y ahí les da dos opciones, ¿ok? Entonces, ahí lo van a colocar. Y muy bien, pues eso sería todo por la unidad. Nos vemos en la siguiente unidad. Goodbye.